Es importante que todos nosotros estemos eh, atentos a la exposición de la palabra del Señor. Y para eso vamos a ver lo que en la Reina Valera 1960 y en la Biblia de Jerusalén dice acerca de Éxodo capítulo 3, verso 15. En la Reina Valera dice, además dijo Dios a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Versión RB 60. En la Biblia de Jerusalén, la misma situación, lo dice diferente. Siguió Dios diciendo a Moisés así dirás a los israelitas Yahvé el Dios de vuestros padres El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros Este es mi nombre para siempre por él seré invocado ¿Cuándo? ¿Cuándo será invocado? Por siempre de generación en generación ¿Okay? Es el nombre del Señor el cual va a ser invocado Ahora, el idioma de nosotros es el español, en algunos casos de ustedes es inglés y español, y en algunos casos de ustedes es español y portugués. Todos escribimos casi que parecido usando las mismas letras, pero cuando se escribió el Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento, cuando se escribió la Torah también, fue en un idioma que ustedes, la mayoría, no quizás no están acostumbrados a leer. Y lo interesante es que en ese idioma fue escrito el nombre de Dios. Nosotros lo conocemos cuando hablamos del nombre de Dios como, como, como Jehová, porque se creía antiguamente que pronunciar el nombre del Señor era, eh, era algo inconcebible, no era permitido, era hasta prohibido. Había que usar nombres como Adonai, que quiere decir mi Señor, eh, Hashem, que quiere decir el nombre, ¿verdad? Y Elohim. Esos eran los nombres que se usaban para decir Dios. Entonces, el nombre del Señor a través del tiempo se leyó de derecha a izquierda. La primera que ustedes tienen aquí de este lado, es lo que se llama esta, es lo que se llama Yod, Het, Wow, o Baw, y Het. Entonces uno lee de acá para acá, ahí se cortó un poco por, por, por el proyector, pero uno lee Y H W H y ese es el nombre. No tiene nada que ver con Jehová. Porque en aquel tiempo también eh, no existían las vocales. Nosotros tenemos A, E, I, O, U. Y en aquel tiempo no, eran todas puros consonantes. Entonces, de generación a generación fue pasando, por eso se llamaba una cultura mnemonística, que significa una cultura que recuerda todas las cosas. Entonces, por eso había que decirle a los hijos, a los nietos y a todo el mundo las palabras de Yahvé para que las memorizaran bien. Nunca fue Jehová, eso fue un cambio que le hicieron. Nos acostumbraron la mente, nos programaron para, para decirlo de otra manera. ¿Sabe usted lo que es, es un ideograma o un pictograma? ¿Alguna vez usted ha visto alguno? Bueno, vamos a ver si aquí nosotros podemos ver uno de ellos. ¿No sale? Ahí está. La idea del pictograma es que es, es, es como un símbolo, es un signo. Y, y de hecho, usted los ha visto por todos lados. Y esto es porque no se está colocando la palabra, lo puede leer cualquier persona en cualquier lugar. Y ahí está. ¿Qué es lo que usted ve ahí más o menos? ¿Qué le dicen esos símbolos? ¿Se puede o no se puede? ¿Se está prohibiendo o se está permitiendo? ¿Se permite? ¿Y se permite qué? ¿Qué dicen los símbolos ahí? ¿Se permite qué cosa? ¿Pescar muy bien, Dios? ¿Se permite qué? ¿Nadar? ¿Qué más se permite? ¿Andar en bote? Se permite. ¿Quién no va a entender eso? Así sucedió cuando se estaba haciendo también o cuando se estaba pensando en hacer o escribir con el tiempo el nombre del Señor. Se, se, se usaron pictogramas hasta que se fue desarrollando poco a poco la lectura. Entonces, algunos, por ejemplo, este Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, significa un líder fuerte. Bueno, este está en inglés, no lo tenía en español. Pero eh, encontramos otras que tienen que ver con G, esta que está acá, que significa mirar hacia o contemplar, la BA, que eh, significa también eh, un clavo, y lo vamos a ver más adelante, y el YOD, que significa el brazo o la mano. Entonces uno dice, oye, qué interesante es cómo se fue formando el alfabeto. Y, y cómo fue evolucionando, pasar de, de puros símbolos, de pura pictografía, hasta el alfabeto completo de ellos. Por ejemplo, se hacía el dibujo y con el tiempo fue cambiando los, la, la influencia de las otras naciones y todo esto, hasta que finalmente esto que usted ve aquí fue la formación del alfabeto, poniéndole mayor énfasis en H, en Bao y en Yod, que son las tres que conforman el nombre del Señor. Entonces antiguamente no se hacía con alfabeto, sino que había cierta simbología. ¿Ha visto usted alguna vez los jeroglíficos? No, los jeroglíficos eran precisamente así como, como símbolos que te llevaban a deducir que algo había pasado o que algo había de acontecer. Entonces usándolo eso y colocando el nombre del Señor, el nombre de Yahvé, porque muchos dicen Yahvé, 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 pero a veces nos quedamos cortos con el significado. Y yo lo que quiero es que aprendamos un poquito sobre el significado. Fíjese, cada letra tiene un valor. Cada letra hebrea tiene un símbolo. Cada letra hebrea tiene un equivalente a lo que pudiéramos decir un gráfico. ¿Me doy a entender? En este caso, en el caso que nosotros estamos viendo, el nombre de Yahvé tiene cierta simbología o ciertos signos que pueden ser interpretados y que son bien interesantes. El primero, el yod, que está a la derecha, significa mano y significa brazo. El segundo, que es het, significa contemplar o ver. El tercero, que es va o wow, significa en este caso clavo. ¿Cómo que clavo? ¿Sí? Clavo. Y la otra palabra es otra vez observar, mirar, contemplar. Resulta que si usted ve el nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento y lo ve a la luz de los signos que fueron escritos, tiene que ver con contempla la mano, contempla el clavo. Está siguiendo. Y uno dice, cada letra hebrea tiene un significado. A cada letra hebrea se le adjudica un símbolo o una figura. Si usted une las figuras o los símbolos llega a la conclusión preciosa de darse cuenta que el nombre de Dios, el nombre de Yahweh, para usar el término más antiguo, el nombre de Yahweh está ligado a contemplas la mano, contemplas el clavo. Todavía lo va a entender más si usted recuerda más o menos esta situación. Y uno dice, ¿cómo es que el nombre... De de Yahvé está ligado al sacrificio de algo que habría de suceder muchísimo tiempo después. ¿Cómo es que el nombre de Yahvé está ligado al sacrificio de Jesucristo, su Hijo amado? cómo es ese eso que habría de, de suceder muchísimo tiempo después estaba ligado al nombre que se le está dando a moisés porque a abraham a isaac y a jacob se le dio a conocer como el shaddai como el todopoderoso pero únicamente a moisés se le dio a conocer con este nombre el nombre de dios el nombre del creador del todopoderoso está ligado a contemplar dirigir la mirada y para hacer una lectura más adecuada es mirando la mano que fue clavada. Así es, ahí murió todo. ¿Ya? ¿Para qué se va a complicar más? Ahora entiende qué significa Yahvé. O a qué está ligado el nombre de Yahvé. O el nombre de Yahweh. Porque nosotros decimos a veces Dios y la gente dice Dios y dice el Señor, Señor, Dios, Dios, Señor, Señor. Si Dios quiere, si Dios quiere. Si el Señor quiere, si el Señor no quiere, si quiere. Pero a nosotros nos va el significado. Por eso, cuando vino la latinización de los romanos, le cambiaron la Y por la J. Entonces ya no decía Yahweh, decía como Yahweh. Un término medio raro. Y con el tiempo se le agregaron vocales que dicen que pertenecían a Adonai, pero la palabra E de Jehová no aparece en Adonai. Entonces, ¿de dónde sacaron el invento? No se sabe. Porque si usted le quita al nombre los valores reales, usted le está quitando al nombre el significado. Si usted le quita el significado, le está quitando los propósitos. Ahora bien, vamos a la segunda parte. El nombre del hombre que conocemos con el nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. Ahí está. ¿Por qué esto no llama la atención? No le pueden poner simplemente Jesús. Eso fue otra transliteración torcida del verdadero significado. Entonces, si unimos los nombres. El nombre que le pusieron al Señor realmente es Yahshua. Por eso usted oyó a la hermana diciendo Yahshua y ella estaba totalmente en toda la razón. Porque Yah es las tres primeras letras de Yahvé y Shua es, significa es salvación. Yahvé es mi salvación. El Señor Yahvé, Dios Todopoderoso, el Shaddai, Adonai, todo lo que usted quiera, es mi salvación. Eso significa el nombre del Hijo de Dios va cobrando significado para mí cada día más. Porque entonces al conocer su nombre, conozco también el propósito que él tiene aquí en la tierra. Y su propósito fue dar la vida para que todo aquel que creyera en él fuese salvo. ¿Salvo de qué? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿dónde viene la otra situación? Que la palabra Cristo... Con J porque le quitaron la, la, el, 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 la cambiaron, la latinizaron, entonces le pusieron Cristo después, que lo, lo tradujeron como ungido. Pero existía la palabra en hebreo que era mashia, que significa libertador y significa ungido. Entonces cuando nos metieron la palabra Cristo en español, no nos dijeron realmente lo que significaba. Solo decían, crea en Jesucristo o crea en Cristo. Punto, That's it. eso es todo. <laughs> Dieron hasta ahí pero no tenía el significado. Veamos Hechos de los Apóstoles 1.6. Dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En la otra versión dice, cierto día en que estaban reunidos los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que le deje a los israelitas su propio rey? Por eso yo decía, y me estaban recordando en la clase pasada, sobre el, algunos con esa perspectiva nacionalista, nos vas a dar a nosotros el libertador, porque ellos estaban pensando en un líder que los iba a liberar de la esclavitud de, de perdón, de la invasión de los romanos, que los iba a liberar de la, de la opresión de los romanos, los iba a liberar de todos ellos, y entonces decían, este va a ser el, el libertador de nosotros, este va a ser el que, el que nos va a llevar a la revolución completa. Porque si usted está en Israel, usted hubiera estado en Israel en ese tiempo y usted ve desfilando el Imperio Romano delante de ellos, amenazándolos muchas veces, haciéndolos, haciendo una serie de injusticias al pueblo de Israel, entonces ellos decían: nosotros necesitamos un caudillo. Y yo me los imagino ahí hablando entre ellos: necesitamos un caudillo, porque mira, los elotes no han sido efectivos, que era el grupo revolucionario nacionalista. Y los que son eh, los, los sicarios menos que eran los que le cortaban la cabeza a los a los romanos, ni los sicarios ni los celotas, y menos los cananitas, que era otro grupo revolucionario de ese tiempo. Aquí necesitamos un hombre que ponga y reúna celotes, cananitas y los otros, y saquemos a los romanos y le demos guerra, y vamos a tener un príncipe y rey que nos va a gobernar. Por eso están pensando en una persona así. Están pensando en una persona revolucionaria local que los liberara a ellos del yugo de Roma. Y ahí es donde se equivocaron. Ahí es donde se equivocaron. Y vamos a ver por qué. Porque Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Ya no es solo de Israel que está diciendo. ¿De quién? De todos los reinos, de todos los pueblos. Y ahí es donde está el meollo del asunto. En que Yahshua se convierte en el Mashiach. Y aquí es donde quiero decirle que significa Mashiach, significa libertador. El título completo era Yahshua HaMashiach, que significaba: Yahvé es mi salvación y Él es mi libertador. ¿Vio qué sencillo? Es tan sencillo. Entonces viene: ¿Libertador de qué? De Israel y de la invasión de los romanos. No, Señor, eso se llaman cuestiones, eso se llama ponerle una curita, una herida profunda. Lo que Jesucristo vino a hacer es, primero nos viene a libertar de la esclavitud del pecado. Lo otro es que nos viene a libertar en la promesa que Él tiene de los que se consideran los dueños de este planeta. Porque nosotros estamos esperando la venida del Señor para que le ponga o para que ponga en su lugar a los que se sienten que son los dueños de este mundo y que hacen con este mundo lo que les da la gana. Estamos. Entonces no se trata de un revolucionario eh, temporario, no se trata de una persona que va a hacer cambios aquí eh, locales, sino que estamos hablando de una persona que va a traer un cambio total a todo el mundo. Y no solamente a todo el mundo, sino que va a ser cielos nuevos y una tierra nueva. Ese es en el que yo he creído. Nos va a libertar de los políticos corruptos, cuenteros, mentirosos. Nos va a libertar de los explotadores de la tierra, de los principados de la tierra y nos va a libertar aún más de la muerte. Así que no es un Mashía pequeñito. El libertador en el que yo he creído es el más grande, más grande, más grande y no hay ni uno como él. ¿Te das cuenta? No hay, por eso me gusta ese pasaje que dice, no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. No hay, no hay, no hay. Por eso usted no tiene que poner su mirada en la gente, ni en los sistemas, ni en las organizaciones. Su mirada tiene que estar puesta en el hijo de Dios. Ahí cambió todo. ¿Entendemos? Sigamos adelante, que esto va a poner cada vez más bonito. Ahora, si usted sigue la lógica, si usted le cambia el nombre a algo, le está cambiando qué cosa? El significado. Si usted ignora el significado, usted va a ignorar los propósitos divinos que tenía en el significado. Los va a ignorar porque ignoró el significado y no va a encontrar los propósitos. Si se ignoran los propósitos divinos, se es víctima del error, arrastrados por una ideología idolátrica. O sea, si te cambio los conceptos y te logro transformar y no entiendas los propósitos divinos, entonces te voy a mantener confundido, vas a estar equivocado, vas a estar arrastrado por muchísimos años en el error y vas a asegurar que estás en lo correcto. Los nombres de las divinidades paganas eran Baal. Y cada persona tenía su Balito en su casa. Y le ponían flores a Baalito. Y le ponían perfumes a, a Baal. Y le decían a esa cosa que estaba ahí, le decían, Señor. Uh, mire por dónde va la cosa. La gente le decía, Señor a Baal. Ya a ver, porque esto se va a poner. Interesante, había un señor que se llamaba Baal Berit y le decían Señor del Pacto. Usted puede buscar esto en cualquier diccionario bíblico, cualquiera se puede sentar, abre el diccionario y ahí está: Baal Berit, Señor del Pacto. Y muchos decían, Vamos a pactar con Baal. Lo quieren en español, decían, Vamos a pactar con el Señor. Usted nunca ha oído esa frase en las iglesias. ¿Cuántos han oído esa palabra? Sí, vamos a pactar con el Señor. ¿Sabe qué es lo que están diciendo? Vamos a pactar con Baal Berit. De tanto que el Señor le va a dar tanto. Y entre más de usted, más fortuna va a tener. ¿No han oído eso? Pero fíjese qué interesante, porque leyendo en la Biblia. Acontece ahí en jueces 8:33 que ya esto estaba ligado a otras cosas. Dice, "Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los baales y escogieron por Dios a Baal-Berit." ¿Quiénes cree usted que escogieron por Dios a Baal-Berit? Los paganos. ¿Los mismos qué? ¿Los mismos qué? Los mismos que se decían que era el pueblo de Dios. Por eso nosotros debemos de estar celosos, no de cómo andan los demás hermanos, sino celosos de nosotros mismos, de en qué hemos creído, en qué estamos creyendo y qué estamos afirmando. Yo debo ser celoso de mí mismo. De lo contrario, puedo ser arrastrado y, y creyendo que yo estoy hablándole al Señor, es posible que yo le esté hablando a algún baal por ahí escondido. Uy. Hay otro que se llama Baal Gad, señor de la buena fortuna. Eso decía. Si hay alguno que ha oído decir de alguien por ahí, dice: haga un pacto, hermano, porque el Señor lo va a bendecir. Ya estos no están diciendo nada nuevo. Ya antiguamente se decía: Baal Berit, Baal Gad. Ahora le dicen siempre, porque el Señor le va a dar más. Ustedes saben que esta gente me dan ganas hasta de romperme las vestiduras cuando yo los oigo. Y lo que más me da dolor es ver los miles de personas que siguen ese tipo de enseñanza baalista. Por eso algunos no deberían de llamarse cristianos, es llamarse baalista, iglesia de los baalistas del último día, de los últimos días. Hay otros nombres más que podemos ver, Baalamón, Señor de las riquezas, no lo confunda con el dios Mamón, es baal Baalamón. Porque algunos todavía siguen poniendo la mirada más en el dinero que en cualquier otra cosa. Pero cuando están orando dice, Señor, Tú sabes mi necesidad, y ellos sé que él la sabe, pero muchas veces no estamos pensando en el dinero para suplir las cosas, sino en el dinero de los, para el placer. Y por eso dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Porque en vez de dirigirse al Señor verdadero y decirle, Señor, ayúdanos a cubrir nuestras necesidades, le están diciendo, Señor, hazme más rico para, para tener más placeres. Y la gente que piensa así no le está orando a Dios, está orando, está orando a otra divinidad. Aquí es donde viene lo interesante. En Oseas 2, del 16 al 17, dice... Me llamarás Ishi, que significa mi marido, y nunca más me llamarás Baalí, mi señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. O sea, le decían, Yahvé, le decían Baalí. ¿Qué significa? ¿Qué cosa? Ishi es marido. Ba Baal significa señor o amo. La gente le decía a Dios que Él era su Baal, tú eres mi Baal, ay te adoro, mi Baal, pero no le estaban diciendo al Dios verdadero. Era, era una confusión de la gente en la mente. Por eso hay que tener cuidado. Cuando nosotros decimos Señor, hay que tener cuidado. Y no todo el que me dice Señor entrará en el reino. Por eso yo entro en sospecha y le pedí a los hermanos de la música que estuvieran acá. Yo entro en sospecha de canciones que se hacen para el supuestamente Yahvé, pero es mentira. Se, se hacen quizás en dirección de Baal porque muchos lo que están esperando es ver cómo recuperan la plata y por eso cobran carísimo. Y por eso hacen esos grandes conciertos pidiendo esas grandes cantidades de dinero y ahí va la gente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? Y ahora viene el cantante tal, vamos a ir a ver a tal cantante. si ¿Cuánto vas a pagar? Vale 50 dólares. ¡Ay, gloria a Dios! Hay que quitar los 50 dólares. Va! Porque en la Biblia no encontramos que se hicieran negocios con la gente como los que encontramos hoy en día. Por eso dice la Biblia que a algunos de ustedes los van a hacer mercancía. Porque no ve a la gente y dice, gloria a Dios, se convirtió en alma, sino aquí vienen 100 pesos más. Elías se acercó al pueblo y le preguntó, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? ¿Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal? Y si Baal es el verdadero Dios, síganlo a él. Y el pueblo, el pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? Porque estaba diciéndole a una multitud gigantesca, ¿qué pasó con el pueblo? Como dicen en México. Cayetano, mi hermano. Nadie dijo nada. ¿Y sabe por qué nadie decía nada? Porque no se querían meter en problemas con los dioses de los gobernantes. Y por eso mucha gente, por ser fiel a los gobernantes, aparta su fidelidad de Dios. Y el problema que les decía Elías es, ¿hasta cuándo van a tener ustedes un pie en las cosas de Dios y el otro pie? En las cosas de Baal, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos ambiguos? O se deciden por Yahvé o se deciden por Baal. Se la voy a poner más suave a usted. O te decides por Dios o te decides por el mundo, pero toma una Entonces, decisión. Entonces le decía: ¿hasta cuándo qué cosa? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Entre dos pensamientos, por eso en el Apocalipsis dice: Por cuanto no eres ni frío, ni caliente, sino que eres tibio, ¿qué es lo que le va a pasar? Te vomitará. Está muy pesado esto, hermano. Está interesante. Sígase acomodando, porque lo que viene está mejor todavía. Yo nunca me había sentido así. ¿Cuál es el deseo del adversario? ¿Confundirte? ¿Qué más? ¿Traer confusión? ¿Traer qué cosa? Duda. Y sobre todo, ambigüedad. Usted no ha oído en términos muy nuestros de nuestros países, este no es ni chicha ni limonada. Dice que va a la iglesia, pero por aquí le entra y por aquí le sale. ¿No ha oído a alguien? A ustedes nunca le han dicho eso. Gloria a Dios que no se le... Por un lado... Decimos, oh Señor, quiero que ardas en mí. Pero a cuál Señor le está hablando? Porque ni siquiera el nombre se debe decir. Es más fácil decir Señor. Y señores hay muchos. Como Jesús, es, hay muchos. Jesús Antonio, José Jesús, Manuel de Jesús, Jesús de Manuel. Hay de todo. Lucas 6, 46 al 47 dice: ¿Por qué me llamáis Quirios Quirios? Que en ese tiempo Quirios significaba Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué cosa? Ayúdenme, hermano, porque las gentes no me ayudan. ¿Qué dice ahí? ¿No le oí? ¿Cómo fue? No, no, si aquí todos los que estamos aquí hacemos todo lo que el Señor dice. Dice, hay que amar por los enemigos y nosotros los amamos. Somos carne y uña con los enemigos nosotros. Somos dadivosos con la gente. Si nos piden ese, ese, esa corbata y es ese saco, nosotros decimos, toma hermano, al que te pida, dale. El problema de hoy día es, hermanos, que hay una ambigüedad tan grande que cuesta distinguir un poco entre el que es verdaderamente cristiano, el que es cristiano y el que es sepulcro blanqueado. bonitos por fuera, pero pura carroña, respire que lo que voy a es bajar un poquito, voy a bajar un poquito la nota dice la Biblia, sed sobrios porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestro hermano en todo el mundo Adversario, el adversario tiene un nombre y se le llama Satán. El nombre Satán en el Antiguo Testamento tiene solamente tres letras. La S significa destrucción, la T o Tit significa serpiente y la Nun significa vida. A Satanás se le llama así en las letras hebreas la serpiente que destruye la vida. Con razón Jesús dijo que Satanás había venido para matar, robar y destruir. Lo interesante que ve usted ve ahí arriba es que le dice vuestro adversario, o sea, Satán. El diablo lo llama también diabolos y diabolos. No diablos, sino diabolos. Significa en griego dos palabras. Acusador y no me va a creer la otra. Chismoso. Porque cuando usted anda haciendo lo que es indebido, va y, y lo pone en contra de Yahvé, para decirle, mira, no es este que está en la iglesia y que se le traba hasta los ojos cuando dice, ah, levantemos las manos al cielo. Y él las levanta y todo lo demás, te traba los ojos y todo y dice, ay Señor, qué unción. Hizo algo que no estaba bien y el otro corre con el chisme. Por eso dice diabolo significa chismoso y significa también acusador. Ahora bien, le voy a dar una gratis. Cuando usted y yo, ahí voy yo también, chismeamos de alguien, estamos haciendo el papel de diablo. Por eso no diga que ese hermano es muy chismoso, dígame mejor, ese hermano es un diabólico. Cuando dice, hermano, disculpe. Eh, usted se dio cuenta de la última ¿Cuál es la última? Mire, la última es yo, yo, Claro, yo no lo digo para que se piense mal de esa persona Sino para que oremos por ella Está en el papel de diablo Es más, acérquesele así con disimulo y hágale Y huele a azufre Y si usted le dice, de verdad, ¿y cómo fue? Se pusieron la misma capa, los dos. Hechor y consentidor. Huelen a diablos. Le voy a bajar un poquito. Lo va anotando. Y si no lo anota, yo creo que los hermanos que ven, eh, van grabando, va a quedar en el video. Por eso, ni Baal ni Satán, los ojos de nosotros, como dice la Escritura, dice, puestos los ojos, gracias en Yeshua, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Por eso le dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Contempla la mano, contemplas el clavo. Y le está diciendo: Y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas. Incrédulo, sino creyente. Entonces, Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío lo reconoció. Aprendas este texto cuando le salgan los testigos del nombre de Biago. Se lo dijo, Señor mío y Dios mío, y Jesús le dijo, porque me ha visto, Tomás, creíste, ahí entramos nosotros, todos. Felices, dichosos, la palabra es macarios. Por si, si quiere tener un hijo, le pone macario. Significa dichoso, <laughs> significa feliz <laughs> y significa bienaventurado. Macario. Entonces, felices nosotros que sin haber visto al Señor nosotros creímos, somos dichosos. Usted dichoso. Usted es feliz, qué dicha la suya. Dígale al que está a la par suya, qué dicha la suya, mi hermano. Que usted, usted es una persona dichosa. Pero los ojos, la mirada, otra vez, observa la mano, observa el clavo, observa la mano que fue clavada. Observa, pon tu mirada. Eso significa: el problema es que la gente pone la mirada en el ser humano. Y claro el enemigo es astuto que los hace poner su gran rótulo Y ahora va a haber una gran predicación con el fulano de tal Y sale con un, es que, es que son, el fariseísmo, y salen una foto así No les interesa el nombre del Señor y que se ponga la mirada en el Señor sino en ellos porque el, el, el ser humano es así, le gusta la fama, le gusta la fama, le gusta, le gusta, y, y trata de buscar la fama. El ser humano es así. Y le dice a la gente lo que la gente quiere oír. Yo no le digo a usted lo que usted le quiere oír. Yo le estoy diciendo a usted, mire hermano, decídase, defínase. ¿Por quién? ¿Por el Señor o por el bajal que tiene ahí que le dice el Señor? Para ir terminando, hermano, para que usted esté más tranquilo. La mirada está puesta en quién? En Jesús, en Yeshua, en el Hijo de Dios. Hechos de los apóstoles 4:12 lo dijo bien claro. Y en ningún otro hay salvación, en ninguno, en ninguno, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, otra vez el nombre. Y cuando nosotros hacemos guerra espiritual en el mundo este, que se nos enfrentamos a situaciones demoníacas, nosotros decimos sal en el nombre poderoso de Jesucristo o de Yeshua, el Mesías y de los dos lados conocen y le tienen miedo y huyen. Por eso dice en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio al Señor Jesucristo, a Yahshua, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante el nombre de él dice se doblará toda rodilla. Qué cosa más hermosa. Qué cosa más hermosa. Qué cosa más hermosa. Es cierto, ¿sí o no? Cuando usted aplaude, usted dice, yo estoy de acuerdo con eso. No, no dice, ay, pastor, siga, pastor, no. Los ojos se ponen en el autor y consumador de la fe, nada más. Nada más. Contemplando la mano que fue clavada. Por eso usted cuando diga yo estoy vivo gracias a Yahvé, nuestro Dios, que es el que nos provee y nos ayuda en todo momento. Yo estoy sano gracias a Yahvé, porque Él es conmigo como un padre. Este es de regalo adicional, porque terminamos. Abba, señores bíblicos y señoras bíblicas, ¿qué significa Abba? Ustedes que son los expertos en Biblia. Papito, ¿verdad? En la pictografía, Aleph, Bet, las dos primeras letras del alfabeto hebreo, Aleph, en ese caso significa el líder y significa también fuerte. Bet significa la tienda de campamento, ¿esa la tienda o significa casa? Se traduce fácilmente, casa fuerte. No hay nada más lindo que uno estar en su casa. ¿Sí? Usted en su casa hace lo que le da la gana. En la casa de otro usted está cantadito ahí que no se puede ni mover, porque verdad parece que está bien almidonado, ni se mueve. Pero en la casa suya usted hace lo que usted quiere, por eso le dan las llaves, usted es el propietario de ese, aunque sea lo más humilde que sea, pero es suyo. Ava también significa la casa que es fuerte contra todo. Por eso, cuando yo le digo a Yahvé, mi padre, significa que en él yo estoy seguro. Qué lindo. Eso es maravilloso. ¿No, ¿No se ha puesto a pensar en eso usted? Pues póngase a pensar en eso. Cuando usted dice, Yahvé es mi padre, está diciendo, en él tengo toda mi protección. Por eso decían los escritores bíblicos, él es mi escudo. Él es la roca. Él es mi protector. Él es mi fortaleza. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿Por qué? Porque estoy adentro de la casa. Él es mi padre. Aleluya. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? Si llevas esto para su casa. Sobre todo quiero que se lleve el nombre maravilloso y su significado. Que usted sepa en quién ha creído. Que tenga cuidado cuando la gente le dice: No, yo también creo en, en el Señor. Pero si la vida anda torcida, yo le digo cuál Señor es en el que ha creído. Es más, se lo doy en español: Baal. Los Baales eran dioses cananeos y de otras regiones que estaban metidos así en las distintas naciones y entonces o pueblos entonces cuando usted llegaba a ellos se encontraba la gente de ese pueblo que adoraba a esos a esos dioses. sabe qué es lo que dice en la biblia dice especialmente con la gente de de, de de samaria que de samaria habían llevado a toda la gente de los otros pueblos y los metieron en samaria y se casaron entre ellos y todas esas cosas sabe qué es lo que dice la gente en Samaria tenía, le temía a Yahvé, pero no dejaban a un lado sus baales. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Adoraban, decía Señor, te adoro y todo lo otro, pero no renunciaban a sus baales. Ese es como, como, como cuando uno dice: No, yo, yo estoy adorando al Señor, pero no quiere uno renunciar al pecado. Usted. Decida, la decisión es suya. Yo llego hasta aquí, la decisión es suya. Por eso decía, José decía: buscad vosotros a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahvé.